y Camilo Egaña. Le damos la bienvenida, como dice mi compañero Camilo, a través de DirecTV Más, para todo aquel que está siguiendo lo que ocurre en Venezuela. El plebiscito de hoy va a tener grandes repercusiones en la vida política y económica de ese país. Nuevamente, nuestro compañero José Manuel Rodríguez nos trae las opiniones de un grupo de autoridades y de expertos sobre esta votación y lo que va a representar para el futuro de Venezuela. Luego de su controvertida reelección en diciembre del 2006, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aprovechó su popularidad política para impulsar una reforma constitucional que, según analistas, pondría en riesgo la integridad de la democracia venezolana y empobrecería al país. Este señor va a una de las variables del socialismo y del comunismo, y los venezolanos van a padecer las consecuencias de esa elección, porque esa es una fórmula que siempre empobrece a la sociedad. Partidarios de oposición, agrupaciones estudiantiles, empresarios y la Iglesia Católica han rechazado la reforma y han dicho que se está allanando el camino hacia el autoritarismo. Chávez ha enfrentado con todos esos grupos, descalificándolos y, como siempre, tratándolos de lacayos del imperio. El Chávez de allá ya no es el Chávez de allá, es el Chávez de hoy. Si ustedes lanzan una ofensiva violenta, tengan la seguridad que yo les voy a lanzar un contraataque y les voy a quitar los espacios que todavía le quedan aquí a esta bastarda oposición. Venezuela decide hoy si modifica o no 69 artículos cruciales de su Constitución Política número 26, que data de 1999. Pero repasemos los puntos más sensibles de esta reforma. Se establece la reelección indefinida del presidente de la República, pero no la de los otros cargos de representación popular. Indefinidamente quiere decir entonces que no hay contendor que vaya a derrotar un mañana pasado al presidente actualmente de Venezuela. A Hugo Chávez no hay forma de ganarle una elección. De manera que ellos te presentan esta reforma como queriendo decir, bueno, si el pueblo quiere, yo me reelijo. Ahora, si el pueblo no quiere, pues yo me voy. Y el pueblo quiere, están las máquinas de votación y están el sistema electoral. De manera que lo que tendríamos ahí sería definitivamente un dictador. Se propone la creación de las Fuerzas Armadas Bolivarianas como un cuerpo popular, patriótico y antiimperialista que será un componente más de las Fuerzas Armadas. Vale decir, el presidente toma más fuerza en las decisiones militares del país. Depende del punto de vista que tú lo veas, ¿no? No necesariamente, porque siempre hay unos filtros que existen para cuando llega a nivel de presidente, él toma la decisión correspondiente. La Fuerza Armada Nacional va a estar a la orden de un hombre, no de un Estado. La Fuerza Armada Nacional va a obedecer a una persona, que es el jefe de Estado, que es Hugo Chávez Frías en este caso.